chicos, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Smite. Y os traigo, como he dicho ya en varios vídeos, el vídeo con la nueva diosa Arteo que entró el martes. Ya lo siento por esta tardanza, pero básicamente necesitaba conseguir el favor necesario para comprar la skin. Así que bueno, a eso se debe un poquito la tardanza. No he jugado una partida con ella, que he pecado un poquito de novato. No mames, güey, se ha ido el Rust, le va un poquito mal la conexión, es el que más ha tardado en entrar. Pero bueno, lo que decía, que... aparte de que necesitaba conseguir el favor, ya jugué una partida con ella y pequé de novato en el sentido de que me cogí el Caddy de maná y prácticamente no consume maná, por lo menos a mí, no sé por qué. Igual ahora de repente el maná vuela, pero en la partida que jugué no me faltó maná. Pero bueno, os voy a explicar un poquito a Arteo las habilidades y tal. Vamos a empezar con la pasiva, que lo que hace es que cada vez que golpeamos a un dios con una habilidad, ¿vale? Lo que vamos a hacer es reducirles protecciones, ¿vale? Es como una de esas... O sea, hay muchos ítems que tienen esas cosillas. No sé quién es el support del otro equipo, la verdad. Espero que entre el Ra, que una partida equilibrada. Y es que tampoco me apetece, o sea, grabar 30 partidas. O sea, sí, claro. Ayer, por cierto, subí Mr. Ruleta por si lo queréis ver. Y bueno, voy a comentar antes el equipo y luego vamos con el tema de las habilidades, ¿vale? Está Medusa de carry, Agni de medio, Kali de jungla, yo soy el support. Está Kukulain de solo, junto contra otro Kukulain. Está Zhongguang, que creo que es el medio, si no me equivoco. Vale, mira, pues ahora sí con su maná, me cago en la leche, me tenía que haber arrepentido de haberlo dicho, es que lo sabía, ¿eh? Pero bueno. Luego está Mercury de jungla en su equipo, Zhongguang de medio, como ya he dicho, Kiron de AD Carry y ya está. Y luego el Ra, que no sé muy bien, parecía que era noob porque, o sea, no tenía prácticamente, ostras, pues empezamos mal, ¿eh? No tenía prácticamente nivel, o sea, yo creo que no tenía maestría, llevaba 15 puntos de fantasía ganados, o sea, iba un poquito mal. Vale, robamos, ostras, se han hecho una triple, ¿eh? Increíble. ¿Qué coño andan, tío? Vale, ya tenemos también el 3, que os explico un poquito lo que hace cada cosa. Pero la verdad es que la diosa me gusta mucho, ¿no? Está un poquito rota, sí. Está un poquito rota, sobre todo con el tema del... Ah, vamos a hacer esto rápido. Además, ya veis que tiene dos formas. Tiene la forma del ruido y la forma del oso. Y en cada forma... no tiene cooldown, o sea, no se comparte el cooldown. Quiero decir, yo ahora tiro habilidades en esta forma, luego cambio de forma la del oso y tengo el cooldown totalmente reseteado, ¿vale? O sea, es una locura, ¿eh? Me parece una locura de dioses, lo juro, ¿eh? A este tío le podemos matar, entre comillas. Qué cabrón, lo ha hecho muy bien, ¿eh? Lo está haciendo muy bien, ¿eh? Realmente con el Ra igual los metería en problemas, no sé qué hace muy bien. Ha vuelto Ra, venga, vamos a ver si así está más equilibrada la partida. El Ra no sé muy bien lo que es, la verdad, le falta un support. Vale, ya está. Tengo que aprovechar a tirarme el 2 cuando él se tire la carrera, porque así se lo cancelo y está prácticamente muerto ya. Pero bueno, a lo que iba. Las habilidades. Como veis, el 1 lo que hace es un simple golpecito así, pop. Vale, espérate, vamos a concentrarnos que aquí puede haber muertes. Nos fuimos. Ahí lo he hecho muy bien, ¿eh? Ya ha vuelto el rap, perfecto. Pero ahí la verdad es que justo lo he dicho lo que había que hacer y lo he hecho, así que perfecto. A ver, el 1, lo que estáis viendo en el modo druida es como un golpe, un golpe que pega. Que ahora veréis un poquito lo que hace, espérate. Me gusta, a mí el que más me gusta es el 3. Buah, no me da para matarlo. No me da para matarlo, pero bueno. No pasa nada, a punto de hacer una locura. ¿Qué hacen, tío? ¿Están ahí? ¿Venga a rayarse? No sé qué andan, tío. Bueno, ahora explico las habilidades porque esto está frenético, os lo juro. Está que es no parar. Vale. No pasa nada, no voy a morir. Ya os lo digo que no voy a morir. Ostras, pues sí voy a morir, sí. Por hablar, no, justo he visto al Mercury atrás al final. Qué locura. Justo lo he visto al final, os lo juro. Cago en la leche, qué rabia, me ha matado el cabrón. Vale, bien, Agni.
Bueno, voy a aprovechar ahora. No voy a aprovechar nada porque ya estoy otra vez. Ya estamos otra vez aquí para salir en la rampa de salida. Me cago en la leche. No me da tiempo a explicar las habilidades. Bueno, ahora en camino un poquito. Lo que decía, el 1 lo que hace es, en forma de druida, hace daño, ¿vale? Y nos curamos un poquito. Da un pulso poderoso a la onda de energía que daña a los enemigos. Se cura a sí misma y a los aliados dentro de 55 unidades, ¿vale? Por cada minion, por cada dios enemigo golpeemos. Luego la forma del oso lo que hace son zarpazos, que por cada zarpazo pues hace daño, simplemente, ¿vale? No tiene mucha historia. Bueno, ahí le he pillado bien, ¿eh? Se han hecho además lo de la Gold Fury, perfecto. Lo que más os tenéis que subir con Artio es el 1, ¿vale? Es lo más importante. Ya está hecho esto. Vamos a hacerle el rojo entonces, mejor para nosotros. Les jode más. Un toque más, me cago en la leche, tío. Joder, el Zonkui está súper chetada, ¿eh? Uf, el Zonkui está chetadísimo, ¿eh? Y cabrón, madre mía, está súper fuerte. Ya tiene los stacks de vida seguro, efectivamente. O sea, tiene más salud. Joder. Nos cuesta bajarle la vida increíble. Está aquí el tonto. La verdad es que la medusa está tocadilla, ¿eh? Me metí buenas hostias, con el 3 también. Está un toque. Vale, buena. Al Quirón más o menos lo tenemos ya controlado. Bien, vamos, remontando la partida, coño. Al Quirón lo tenemos más o menos ya ahí, en el bote. No. No ha podido ser. Vámonos a base. Volvemos cargadas las fuerzas y lo que he dicho. El 1 simplemente, modo druida, curación, ¿vale? Según a cuántos dioses enemigos hayamos pegado. Y... me tenía que subir el 1 una vez más. No pasa nada. Y... voy a subir más a físico. Voy a ir a por esto o a por este aquí. Me gusta mucho este, ¿eh? ¿Dónde está? Es uno de estos. No lo encontraré ahora, tío. La defensa física esta, tío. ¡Ah! Bueno, da igual. Voy a pillarme las protecciones estas y ya está. Voy a comprar más wards que seguro se acabarán en breves. Vale, y lo que decía, que el 1 básicamente es lo que estáis viendo, ¿no? Daño y curación en el caso de Artio, que solo pega un golpe. Y en el caso del oso, daño y doble daño, básicamente. Dos golpes, dos zarpazos, ¿vale? En habilidad cónica. En el caso del 2, este es un poquito más complicado, ¿vale? En el caso del druida vamos a crear como un área, que todavía no lo he hecho, y le reducimos el poder, ¿vale? Espero que no esté haciendo stacks, porque si no, intentaría por el bufo. Pero bueno, en el caso de del oso, lo que estáis viendo es que hacemos como un grito que les aturdimos. Ya está, ¿vale? ¡Pum! Les pegamos un golpe y nos añadimos como protecciones extra, ¿vale? Está bastante guay. Y en el druida es lo mismo, lo que pasa que es un área, ¿vale? Que dura ciertos segundos y les causa debuff. Que, bueno, para los que no sepáis qué es debuff... ¡Mierda! Me empujó, cabrón. Si no me llega a empujar... Si no me llega a hacer el knockback, le estuneo. Todo lo que sea quitar la experiencia. No, a este no le atacamos ni de coña. Muy buena la medusa, ¿eh? Lo está haciendo bastante bien. Vamos a intentar hacer la Gold Fury ahora. Venga, vamos allá. Y bueno, básicamente el 2 no tiene mayor historia. Luego el 3, como estáis viendo, es un poquito también más complicado. Lo que hacemos es tirar como varias... Eso es lo que decía ya, perfecto. ¿Vale? Perfecto. Y vamos a la línea. La línea también está bastante hecha, ¿eh? Vale. Otra cosa curiosa, ahora voy con el 3, pero otra cosa curiosa de Artio es que es una de las diosas que tiene habilidades... Se la llevo la tía esta. Otra cosa de las curiosas es eso, que tiene habilidades... Ah, esa no la voy a poder pillar ni coña. Subamos. Sus básicos son de cuerpo a cuerpo en el modo druida, ¿eh? Pero en el... es cuerpo a cuerpo, pero también tiene un poco de rango, muy poquito, ¿vale?
Hay que esperar a que se tire el 2. Vale, no se puede hacer mucho más. Vamos a hacer esto. ¿No va a venir? No, está hecho ya. Hay que esperar a que se vuelva a surgir la oportunidad. Ahora. Mierda, mierda, mierda. No sé qué andan realmente, o sea, tienen que rotar ya. No sé qué están haciendo, tío. Buah, me han reventado, tío. No sé con qué me han reventado. Madre mía, la Kali. Nosotros dando la nota, o sea, lo estamos haciendo bien y ellos no están dando la nota para nada. O sea, no están cumpliendo con su parte. Están, venga a morir. Me da igual, le voy a tirar el medio, la otra empanada. No hago nada, tío. Luego, en serio, a este paso le voy a reportar. F7, cojones. No habéis visto ni a la diosa. O sea, me da igual ganar, por lo menos ver bien a la diosa. Me da rabia porque el rey es bastante malo. Tienen un support que no sirve para nada. Y yo creo que en el late game les podemos literalmente reventar. Nos fuimos, nos fuimos. O sea, estamos aquí todos, lo que no entiendo es qué coño hace la gente que no está aquí. Ahí la he liado yo, ¿eh? Ahí me he equivocado yo. Buah, qué rabia. Bueno, bueno. Voy a poner los wards. Estarán al llegar estos, Vamos, vamos, vamos. Hostia, el otro. O sea, no entiendo ahora a la Kali. O sea, no sé qué está haciendo la Kali. O sea, tenía para matarle ahí. Porque para algo de habilidades tenía. No sé, tío. Tenía para matarle al Mercury, pero lo tenía a huevo, pero a huevo, O sea, en serio, lo tenía ahí ya a punto de caramelo. Y no la quería atacar. Bueno, vamos a terminar con el tema de las habilidades. El 3 en el modo 2 simplemente es una carrera, el que atravesamos, ¿vale? Es una carrera bastante larga. Atravesamos y hacemos daño, no más, no hay nada más. Y en el modo de druida lo que hacemos es pegar varios golpes en los cuales hacemos daños y nos vamos curando, ¿vale? Según a cuántos minions peguemos, hay un máximo, o sea que vale, es bastante sencillo llegar a ese máximo. Pero nos vamos curando debido a los minions que peguemos. El Cuculain se está marcando, tío. Vale, podemos pillar el rat.
Vale, al raro tenemos bastante pillado ya, ¿eh? Está hecho. Nos falta ser un poquito más agresivo, yo creo, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Y luego la ulti, o sea, el 4, como veis, no es nada. O sea, es una ulti permanente. O hasta aquí el otro retreat. Estoy muerto, ¿eh? O sea, estoy flipando porque está rotando todo el mundo en esa línea y ni Cristo viene a ayudar. O sea, viene a ayudar 3.000 años más tarde. Pues ya está. O sea, ni Cristo viene a ayudarme, estoy quedando flipado, tío. Y eso que nos está saliendo a nosotros en la duda, nos está saliendo en alguna partida, pero lógicamente, pues es donde más donde más inciso hacen, porque es la que peor va, donde más ayudas hacen, y nos están reventando por la tontería, ¿no? Pero bueno, ¿para qué sirve si vienes la ulti? Pues porque nos van dando, ganamos también stacks según a medida que vayamos dando las habilidades, y nada, y les van a volver a reventar, o sea, literal. Mira, el tío ese entra por donde, como quiere. O sea, tengo que venir yo a salvar aquí, porque el otro Kukulain está en la parrísima, pero en la parrísima, parrísima, o sea. Mátalo tú. Vale. Otro muerto, debería morir. Se nos va, tío. No voy a pillar, ¿eh? Vamos. A ver si nos la roba este, ¿eh? Buena, coño, va. Está muerto, tío, no lo va a matar. Le vamos a atacar a la izquierda, ¿eh? Pues que lo estamos haciendo muy bien, pero es que luego van y palman, tío, me da rabia. O sea, estoy en todos los lados, la estoy haciendo... El Kukulain va a volver a morir. Le saca literalmente. O sea, fijaos cuántos niveles le saca el otro Kukulain al nuestro, ¿eh? O sea, es una locura, tío. O sea, es una auténtica locura, tío. Voy a ayudar al medio porque si no se nos revienta. Nada, vamos a palmar, ¿eh? Me da rabia porque no tienen tanque, pero vamos a palmar. O sea, no están jugando para nada con cabeza los de nuestro equipo. Kukulain y la Akali, sobre todo en el tema de rotaciones, los veo los peores sin duda, ¿eh? Sin duda. A ver si le da tiempo a echarse para atrás. Espero que sí. Voy para allí para el hipotético caso de ayudarla. Vale, ya está. Ahí ya no hay peligro. Venga. Este tío de va. Está aquí el otro, buah, retreat. Voy a tener que comprar anti-healing también, ¿eh? Estoy viéndome. La pestilencia tener que comprar. Estoy tocadete, ¿eh? Tampoco pueden hacer mucho ahí, la mayoría de la jungla nos la hemos hecho. O sea, ya está. Va a morir. Por lo menos ha muerto el Kairon. Anti-healing al canto y... Uf,
A ver qué tienen. Físico, físico, físico. El físico me está reventando, claramente. Lo que luego busco, no encuentro la mierda de protección que había encontrado antes, tío. Bueno, y aquí es cuando empieza a hablar mi yo del futuro. O sea, esto ya estoy hablando desde, lo estoy comentando desde el programa de grabación una vez terminada la partida. Y es que entraron mi madre y mi hermano en la habitación. O sea, no pude hacer más, tuve que mutearme, porque si no empezáis a escuchar ahí una conversación, bla 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 bla, que no tenía nada que ver con el gameplay y es bastante molesto. Así que prefiero hablar desde el programa de grabación. De hecho, creo que la partida lo merece, porque se ve un poquito el potencial, sobre todo de esta nueva diosa, el late game. Así que os aconsejo que os quedéis. Sí que veo que es una partida bastante, bastante larga, o sea, 30 y pico minutos, pero bueno. Continuando con el tema de la partida, voy a comentar varias cosillas. Es verdad que la partida estaba bastante jodida. O sea, no, ahora mismo nos superaban, teniendo en cuenta que su Q-Lane, lo primero, fijaos qué nivel era, nivel 19, comparado con el nuestro, que era nivel 14. O sea, estamos hablando de 5 niveles de diferencia en un minuto 20 de partida. Es una burrada. Pero bueno, aquí se lía un pifostia monumental. Tanqueé un montón de daño, de decirlo. Y lo que más me gusta de esta diosa es el cambio continuamente de posiciones, ¿no? Prácticamente te quedas sin cooldown, o sea, es como que tienes habilidades todo el rato y todas las habilidades son muy útiles, ¿no? Pero bueno, buena teamfight, aquí matamos a dos. Aquí yo creo que extendíamos un poquito y ahora vais a ver el resultado. Aparece Son Kui, Medusa prácticamente se salva por la campana, muero yo, por supuesto, muere Medusa, que éramos los que más lows estábamos. Y bueno, aquí vais a ver que tengo una conversación bastante acalorada con la Akali, o sea, bastante calentita, porque, bueno, me acusa de ciertas cosas. Yo no la veo que termine de estar jugando para el equipo, la veo que está jugando muy para ella misma, para su resultado personal. Ya sabéis que a mí eso me revienta. O sea, sí que verdad que hay ciertos dioses que hay que jugarlos, uno de ellos puede ser Kali, se puede entender. Pero sí que verdad que también hay que tener en cuenta, sobre todo ya venía calentito de los minutos anteriores, que nos habían acribillado nuestra línea, nadie rotaba y estaban todo el rato rotando nuestra línea. Tenía los guards puestos, pero era imposible. O sea, venía el Kukulain, incluso ha venido un par de veces su solo, nuestro solo ni apenas ha rotado. Yo creo que más he liado en esta partida de nuestro equipo ha sido el solo, sin duda. O sea, sin duda, o sea, ha sido el solo. Pero bueno, aquí digo, no sé si lo he dicho ya o lo digo después, pero bueno, pongo en el chat como que los mejores del equipo estábamos siendo, bueno, que solo estábamos jugando dos la partida, Medusa y yo, porque éramos los que mejor habíamos mantenido la línea, pero sí que vea que Kali estaba pegando ahí el callo. Me arrepiento un poquito de haber puesto eso, ¿no? Pero bueno, vamos a centrarnos en la partida. Está claro que un poquito por los que teníamos que ir primero era por su AD carry, por su support, tanto Ra como Kairon. Eran los que menos nivel tenían, los que más fáciles podíamos matar, a los que más fácil podíamos matar debido a su nivel, por supuesto. Tened en cuenta que yo superaba la AD carry en un nivel, o sea, tenía bastante buen nivel. Y bueno, aquí me dice lo dicho, ¿no? De que no pongo wards, y a mí eso me revienta. O sea, soy el único que está poniendo wards en todo el equipo continuamente. De hecho, veis ahora mismo el mapa, ¿y quién le ha puesto los de esos dos wards? El Menda. O sea, luego se ve de todos modos en las stats y me revienta bastante el tema ese de no tener wards. Aquí me da rabia enseñaros esto porque obviamente no es ejemplo. Quedarme parado escribiendo, no hay que hacer eso, centrarnos en la partida, sudar de los enemigos. Pero bueno, aquí yo daba la partida por perdida. No dejé de grabar porque tenía cierta esperanza en que ellos no tuviesen support, ¿no? Y poder ganar ahí la partida. Pero sí que verdad que quedaba la partida bastante por perdida, ¿no? Teniendo en cuenta las cosas que estaba viendo, vais a ver ahora una cosa que nunca hay que hacer. O sea, Kukulain entra por detrás de ellos, teniendo en cuenta que son cuatro con nivel bastante superior a él. Y pasa lo que pasa, o sea, lo que tiene que pasar. Aquí Kali lo hace bien, se va para atrás, no se puede hacer nada, no se puede defender el Fénix para nada. O sea, está perdido ese Fénix ya. Así que bueno, perdemos el Fénix de en medio. Y ahora hay una jugada que me gusta bastante. Bueno, por parte de mala de ellos, de su Kairon y de su Ra, no sé muy bien qué pintan ahí una vez tirado el Fénix. Se quedan ahí overextendiendo, además son los que menos nivel tienen. Nosotros, por supuesto, se van y Kali se hace una doble que nos permite, pues bueno, nos permite seguir soñando, ¿no? Seguir teniendo esperanzas en la partida. Pero bueno, yo ya estaba muy tilteado, estaba muy cabreado y le di al F6 directo, o sea, quería terminar la partida ya porque me estaba sacando de quicio la Kali, sobre todo su actitud, ¿no? Esa chulesca de soy la mejor, si no fuese por mí hubieses perdido la partida. Eso a mí me revienta, encima sabiendo que, si tienes razón, vas 20-2, nosotros no nos mataba ni Cristo, me callo y te doy la razón. Pero en este caso sí que verá que no es, o sea, estaba haciéndolo bien, pero para nada estaba siendo la mejor, ¿no? Y yo he estado un poquito, veis, un poquito perdido en la partida. Estaba pegándome contra todo Cristo, no, ni sin ningún sentido. O sea, en ese momento sin ningún sentido.
ahí digo, no me lo puedo creer que Mercury se escape. O sea, no me lo puedo creer que se escape Mercury ahí. Están todos por esa línea, estáis viendo a Cuculain. Está por aquí el Zonkui también, ahí está. El Mercury también está por ahí. No se aparece ahora. Pero bueno, aquí no sé si es cuando empezamos a remontar un poquillo. No os voy a decir cómo termina la partida. Puedo perder o no. La verdad es que la partida me gustó en sí, haya perdido y ganado. Pero aquí es un poquito cuando creo que empezamos a remontar la partida. O igual me equivoco, ¿eh? Pero bueno, me bajan bastante rápido, ¿eh? Tanto su Cuculain, obviamente por la diferencia de nivel. Kali se la saca aquí bastante bien. Como su Zhonghui, ya no por tanto por la diferencia de nivel, porque no tengo tanta defensa mágica, ¿no? La tengo además dedicada un poquito al tema de anti-healing, ¿no? Tanto para Zhonghui como para Ra. Aquí reventamos aquí hacemos un buen retake, ¿no? Que digamos. O sea, nos matan a uno, luchamos bien, tanqueo bien el daño hasta el final. Veis que estaba muy, muy low, aún así sigo ahí con mis compañeros. Y bueno, y finalmente pues conseguimos eso, ¿no? Conseguimos matarles a ellos, tirar la torre del medio. Me estaban diciendo, entendí el titán. Sí, no sé, aquí dice la Gold Fury, pero yo entendí como que quería que fuésemos a atacar el titán, ¿no? O sea, perdón, el titán no. El Fire Giant, ¿no? El gigante de fuego. Y el gigante de fuego era una locura. Había salido Mercury ya que nos destroza. O sea, con dos toques a mí me revienta, a Medusa también. Con lo cual, tiramos la torre de media, que era lo más sensato. Y nos vamos a dormir, ¿no? Base y volvemos a salir. Aquí es, ya os digo que es el punto en el que empezamos a remontar. Veis que incluso le superamos en oro ahora mismo. En kills todavía no, pero en oro le pegamos ahí la vuelta. Muy bien, Kali. La verdad es que lo que he dicho de Kali me arrepiento, porque sí que es verdad que es un poco también la rabia de que sea tan chula, ¿no? De que vaya un poquito a su bola. Pero bueno, la verdad es que Kali empezó a tirar el carro y lo veo bien. Lo dicho, Kali al final tiene razón en eso, y es que es una diosa que en early game sufre bastante. En cuanto a medida que va avanzando un poquito a rollo late game, minuto casi 20 partidas, cuando empieza a destrozar realmente, ¿no? Pero iba un poquito tilteado de antes, y no sé si lo he comentado ya, es que lo acabo de grabar cuando estaba con el micro muteado y tengo que volver a repetirlo. Y es cuando estábamos en los minutos iniciales de partida y nos faltaba todo Cristo porque era la mejor línea. Y no nos ayudaba a nadie, ¿no? Aquí me doy cuenta de que Kali realmente tiene mucho potencial, porque revienta al Mercury, que era uno de sus dioses más fuertes, ¿no? En nada, en 0, y aquí sí que es verdad que me falta algo de ayuda del Cuculain, que no sé exactamente a dónde se va. O sea, me revientan a mí, tanqueo todo el daño, pero Cuculain se va a la China. O sea, no sé, realmente no sé dónde se iba. Me gustaría echar para atrás el vídeo y ver dónde se va realmente, pero bueno, tampoco es plan. Vale, vamos a seguir con la partida. Y bueno, mi idea, este ítem, no sé si es... Sí, está bien pillado. Yo me lo cojo porque antes se pillaba mucho con los support, ¿no? En la Voidstone, la piedra del vacío. Y lo veo un buen ítem porque te da poder mágico, protección mágica, la pasiva es bastante buena y tal. Pero bueno, realmente no sé si es de los mejores ítems. El caso es que me salgo sin esperar porque se está montando ahí la tercera guerra mundial, literal. O sea, están pegando todos con todos. Bien Cuculain, sí que veo que mata al Kairon. A ver, bien entre comillas, lo veo un poquito mal en el sentido de que prácticamente se suicida, ¿no? Se mete bajo torre para matar a un tío que está ahora mismo a nivel 15, ¿no? A nivel, sí, efectivamente a nivel 15. Y aquí le hacemos un lío bastante bueno al Cuculain, ¿no? Le aparezco por detrás el stun de esta tía, que me parece buenísimo. O sea, la verdad, se parece una locura el stun de Artio. O sea, lo veo bastante bueno y dura bastante. Y además es que es como muy... No lo prevés, ¿no? Aquí mata a Ra. Aquí, error mío. O sea, me voy a intentar ayudar a Kali, pero se me va. O sea, se me va literal. Y aquí nos asustamos, incluso pensamos en rendirnos por quinta o sexta vez ya en toda la partida. Pero bueno, aquí lo consigue matar. Kali está, ahora mismo está siendo el némesis de esta tía, de Mercury. Y aquí, yo digo, atacar la derecha, coño, que tiramos la derecha. Pero prefiero ir a defender el Titan. Yo ahí, si soy Kali, me hubiese quedado. Porque vais a ver que no termino de tirar la torre porque viene Kairon por ahí. No me la juego, o sea, automáticamente no sé por qué la torre me empieza a atacar a mí. Aunque hay un minion todavía, pero bueno, me empieza a atacar a mí. Y decido irme, básicamente por seguridad. Pero si ya va a estar Kali ahí, la tiramos, o sea, ya estaría en base, literal, ya estaría en base. Pero bueno, ese tipo de decisiones son también las que me llevan un poquito a esas conversaciones con Kali, ¿no? Un poquito acaloradas, porque no tiene sentido esas cosillas, ¿no? Y aquí vuelve nuestro amigo Agni a la partida. Bien, o sea, menos mal, yo ya digo, joder, no me lo puedo creer. Llevo aquí 30 minutos y ahora este tío se va a ir de la partida, me va a joder la partida, no me lo puedo creer. Pero bueno, vuelvo a la partida, gracias a Dios. Y podemos seguir teniendo esperanza, ¿no? De hecho, ahora vamos bien de oro. Se empieza a notar que ellos no tienen support, que Kali empieza a reventar de daño, que Medusa también ayuda en ese ámbito.
Le sacamos prácticamente 4.000 de daño, le sacamos unas cuantas kills y prácticamente, o sea, en cuanto les matemos a ellos bien una buena teamfight, yo creo que nos puede dar la victoria. Aquí yo creo que se vuelven un poco locos, ¿no? O sea, se vuelven locos en el sentido de... Se empiezan a pegar ahí contra 4, aún así les sale bien la jugada porque llegamos a ayudarles con el stun y tal. Aparte Kali con la ulti nos sale redondo. Y solo nos queda este tío, que no sé muy bien por qué se queda. Me llevo yo la kill y aquí hay un momento en que me equivoco, no me fijo. O sea, ahí lo único que quería es que no se escapase con su 3, con su carrera. Y no me he dado cuenta de que era el target de Kali. Y si lo mataba Kali se curaba, ¿no? Así que bueno... Ahí le digo no problem, no sé qué, me da igual, pero realmente ahora pensándolo me da bastante, bastante, bastante rabia porque esas cosas los support les castigan muchísimo, esas cosas no las tiene que hacer un support, pero bueno, no pasa nada, o sea, es un lance de la partida, es un fallo de la partida que puede tener cualquiera, somos personas, o sea, para nada soy tan bueno, pero bueno, tened en cuenta que voy 26 asistencias, o sea, es una locura, para lo que vamos de partida, como 30 minutos puede entenderse, pero es que 26 asistencias son muchas, ¿no? Quiere decir que estoy en el sitio adecuado. Pero bueno, Fire Ant hecho. Aquí ya yo creo que es un punto de inflexión bastante grande. O sea, 6.000, 7.000 de oro llega a ser una diferencia bastante grande. Teniendo en cuenta que su Kirin y su Ra no terminan de entrar en partida, pues poco a poco se va abriendo la brecha y se va abriendo la brecha de la remontada. Y bueno, una teamfight más y yo creo una teamfight ganada más y yo creo que es partida. O sea, literal, teniendo en cuenta el daño que tenemos, el nivel que tenemos, podríamos ganar esta partida de locos. Literal, de locos a la que nos estamos enfrentando, ¿no? Yo es que no lo puedo creer que podamos ganar esta partida porque es que lo veo una locura, o sea, una locura en todos los sentidos, ¿no? O sea, de prácticamente intentar rendirnos como 6-7 veces, no exagero, incluso alguna más a medida que avanza la partida, a poder ganarla, ¿no? O sea, esto es Smite, literalmente, esto es Smite. Bueno, el Mercury ya se nota que ya no hace tanto daño, que está un poquito en su punto de declive, ¿no? De que estaba empezando a verse que no consigue matar. Y aquí el stun es brutal. O sea, habéis visto que he stuneado. No hemos matado porque estábamos prácticamente yo y Kukulain. Todavía no habían llegado bien Medusa y no habían llegado tampoco el Acne. Y ahora ya empieza la masacre. O sea, se los hemos dejado blandito, se los hemos dejado prácticamente todos a mitad de vida. Mi stun ha sido bestial. O sea, me encanta sobre todo la forma de oso de esta tía. O sea, el tema de la curación, tal. Lo veo buenísimo. Y ahí realmente yo no me puedo quedar tanqueando la torre, o sea, estoy muy muy low. Pero bueno, entran los minions ya, conseguimos tirar la torre del medio. Empieza ya a abrirse la brecha de final de partida. Me curo, tanqueamos el... ya no puedo hacer nada, o sea, prácticamente quedan tres, pero están muy lows. El Zhongkui se queda ahí, le reventamos bukake a Zhongkui. Tiramos el Fénix y aquí ya yo creo que... Lo digo bien, o sea, hay que ir a por el titán. O sea, es el momento de ir a por el titán. Si dejamos más tiempo, les podemos dar tiempo a recuperar y no es bueno, o sea... Tienen a tres tíos muertos, el Kirin no os da peligro, el Ra se ha quedado en base como AFK, así que bueno, da un poquito igual. Pero bueno, vamos a sacar el titán, está a punto de matarme, o sea, todavía no tenemos nada fácil, hay que decirlo, o sea, estamos ahí, yo me voy porque estoy bastante tocado, o sea, ya estáis viendo, o sea, a un par de golpes, muere Kali, y aquí ya yo creo que es cuando termina la partida, y así que nos sentamos en el por el titán, matamos a Ra, bueno, matan a Ra y un poco de guarrete, y termina la partida, chicos. Termina la partida después. Una partida que tiene de todo. Ragueo. Yo creo que he hecho una buena función de tanque. 31 asistencias está bastante bien. Kali, que termina siendo uno de las puntas de lanza de esta remontada, sin duda. Porque si estamos esperando todavía al medio y al solo, nos quedamos esperando. Sí que es verdad que han tenido ciertos destellos. Pero yo creo que los destacados de esta partida somos yo, el support, el AD Carry Medusa, sobre todo en el early. Y luego el late game Kali, que ha carrileado el late game completamente. Pero bueno. Buena partida, partida larga, seguramente muchos no la queréis ver por el tema de que es muy, 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 muy larga. Y vamos a ver un poquito las estadísticas, que sobre todo he ido a ver lo del tema de los wards, porque me ha dado bastante rabia que me haya dicho eso, ¿eh? Bueno, y abro el cofrecito este de campeón, no sé cómo se llama, el cofre este de... Bueno, ahora veis cómo lo abro, pero bueno. 14.000 de oro, he sido el que menos, pero bueno, ahí está, lo abro ahora y me dan un potenciador de puntos de fantasía, que bueno, que poco más. Y 16... Es que no lo veo bien en la pantalla. 13 wards. No está mal. El que más, sin duda, de toda la partida. Y bueno, ahí está. Ahí queda demostrado. Yo creo que he hecho una buena partida. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Que le deis un fuerte like. Que os suscribáis al canal. Que me compartáis el vídeo. Por supuesto, si queréis. Tenéis el link de Twitter abajo. Tenéis vídeos anteriores que he subido aquí arriba en las tarjetas de YouTube. Y me despido hasta mañana. Que si todo va bien, habrá nuevo vídeo en el canal. Así que, chicos, un saludo a todos. Adiós. Hasta mañana.